¡Holis! Hola gente, ¿cómo están? Hoy me maquillé un poquito, entonces dije, bueno, ya que estoy arreglada, dije, bueno, voy a grabar. Pero bueno, estoy emocionada porque me mandaron más ropa, o sea que vamos a hacer otro. Lo que pedí versus lo que recibí. Empecemos. Ah, bueno, antes le quería decir muchas gracias por el apoyo que le dieron a mi último video, el de las bikinis, que se lo dejo acá. Parece que les gustó mucho, si capaz haga parte 2. Bueno, empecemos. Me hablaron de esta página hace también más o menos un mes. Bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero lo pongo acá. Se llama Ni Hao Jewelry. Ahora me hablaron de esta página, que es de México, pero creo que me hablaron desde el Instagram de México, pero creo que la página es universal porque todo esto me lo mandaron desde China. Por eso se tardó un mes. Miren, les muestro. Miren esto. Es tremenda caja. Me dijeron que pida cosas más livianas. Uy. Me dijeron desde el Instagram que me hablaron, todo. No sé quién me habló. No sé si me dijo el nombre, pero es re buena onda y me explicó todo. Yo no entendía nada. Pero bueno, la cosa es que por este sí yo no pagué ni envío ni productos. Lo que pagué fue la aduana en Argentina. Que los argentinos saben que la aduana es un lío y terminé pagando 2.000 pesos de aduana, que es una banda. Pero es porque sale, porque es tan pesado, supongo yo, porque por ejemplo los de Joyce eran un costo comprimido, pero acá como que pedí muchas cosas. Esta página todo es más o menos barato, y no les voy a mentir, ya lo abrí. Este paquete me llegó hace como una semana, creo, y estoy muy emocionada. Bueno, les voy a mostrar las cosas y les digo los precios. Bueno, si se preguntan de qué estoy maquillada, cuando terminé me di cuenta que parezco como tipo, no sé, una mezcla de Frankenstein, o no sé qué parezco, pero la verdad es que me dieron ganas de pintarme verde menta, así que bueno, eso es básicamente lo que pasó. Bueno, empecemos con el vestido que tengo puesto. Decidí poner los precios en edición porque no encuentro todos los links, pero igual dejo todos los links en la descripción. Empecemos por este video. Ay, es tarde y no sé qué hora es. Encima me olvidé de cenar. Diciendo este vestido que me re mil sorprendió, la verdad que no esperaba. Yo siempre digo eso, pero este vestido en serio no esperaba que sea así. Primero que todo, no me acordaba que lo había pedido en lila, según yo lo había pedido en celeste. Bueno, no funciona muy bien. Yo tampoco, que digamos. Les dejo acá la foto. Lo vi ahí nomás, lo vi a la chica y se le veía re lindo, le hacía como un lindo cuerpo. Entonces dije, bueno, ya fue, lo quiero. Yo pensé que iba a ser una tela, no sé, tipo Morley o más finita, porque página china y uno no tiene expectativas. Y pero no, es como un tejido, está tremendo. Igual hace un poco de calor, como para una Rioja, pero está tremendo. Lo único que no me gusta es que el print es muy largo para ser suelto, para mi gusto. Entonces me parece que voy a cortar un poquito así. Me encanta la forma, la calidad, todo. Y que es medio caliente para hacer un vestido. Así que por eso le pongo un 9 de 10. Pero bueno, este ya lo usé y me encantó. Pero bueno, no sé. 9 de 10. No sé si se ve bien el color, pero es lila. No, no es lila, es lavanda. Me encanta. Bueno, esto creo que fue lo primero que pedí, porque después de la experiencia que tuve con las camperas en la otra página, dije, necesito camperas. Y miren esto. Es una campera de cuero, o sea, bueno. Sí, mi cuero. Y no sé, hace rato tengo ganas de. Vieron que se pusieron de moda estas camperas así de nuevo, que se usaban como en los 90, creo. Y la vi y dije, es mi oportunidad. Porque acá no consigo esas cosas. Y miren, esta también me súper sorprendió. Yo esperaba que venga un. Pero yo esperaba que venga un cuero malísimo, re finito. Y la verdad. Miren, les muestro la tela. Y por adentro tiene otra tela y es bastante calentita. No es finita. La verdad está tremendo. Ahora les muestro cómo me queda. Son 40 grados, así que tuve que prender el aire para probarme la campera. Miren, me queda perfecta de mangas. Y me queda media grande, pero o sea, es así el modelo y además lo pedí en tallarme. Tiene acá cierre. Tiene bolsillos, me encanta. Este también es mejor de lo que esperaba. Pero este también me encantó. Parece que lo voy a poner un 10. Y todo se ve de re buena calidad. Así que creo que 10 de 10 también.
Este también fue de lo primero que pedí, que fue como que de lo primero que me apareció en la página. Gente, miren, pedí jeans. El pantalón es complicado que te quede bien, pero la verdad me encantaron. La calidad, son bastante gruesos. No sé si son para verano. Tiene abierto acá, pero la calidad me encantó. Y la forma de esto fue lo que más me gustó. Parece que está hecho para mi cuerpo. En serio, me encanta. La cintura me quedó perfecto y encima tiene como la cadera un poco más salidito, entonces te hace como lindo cuerpo. Ya les muestro cómo me queda. Estos me encantaron también y son bastante gruesos. Yo creo que le doy un 10 de 10 también. Ahora estoy dando 10 a todo. Es que se merecen un 10, tan tremendo. Después pedí este top. Pedí este top en talla S. Creo que lo tenía que haber pedido en talla M. Y es como, es una tela parecida a la del vestido, pero un poquito más finita. Un poco, bastante más finita, es más de verano este. Se veía bastante linda y de buena calidad. Y la verdad que sí, es de buena calidad. Les muestro la tela. O sea, es súper buena calidad la tela. Les muestro cómo me queda. Me queda un poco ajustada en la parte de las axilas, me parece que me queda un poquito chica. Así que dentro de todo está re linda y es lo que esperaba. Así que sí, lo único es el talle, pero eso no, eso fue mi culpa. Así que a este le doy un 9 de 10, se parece al de la página. Bueno, después pedí esto, no sé qué pasó con esto. O sea, primero que todo, me acuerdo haberlo visto y haberlo puesto en el pedido, pero después según yo lo había sacado, pero se ve que no. Resulta que es transparente el vestido, ¿entiendes? Le muestro la foto, se veía re lindo, obviamente la modelo hacía re lindo cuerpo. Y no, no es que no me guste, pero es transparente. O sea, es esta tela como lo que te pones arriba de la malla. Entonces supongo que esto solo lo puse arriba de la malla. O si no para salir, no sé, con un short, no sé, qué, cómo se entiende. Porque la verdad me gusta, porque es azul y tiene como una cosa re estampado, re trippy. Acá se ve la tela. Pero bueno, les muestro cómo me queda. Le puse un vestido negro abajo porque es transparente. Se puede usar con un vestido negro siempre abajo. Este como que me decepcionó un poquito porque además, bueno, no me queda tan apretado. No es igual que el de la foto, me parece. No está mal, es de buena calidad, ¿sabes? Como que no me queda tan ajustado. Pero se lo puedo usar. Y si no, lo puedo arreglar un poquito a mi gusto. Si quieres, te lo voy a dar un 7 de 10. Solamente porque me decepcionó un poco, no es lo que esperaba. No sé, díganme qué piensan en los comentarios. Bueno, después esto, se lo pedí a mi mamá, porque también soy buena hija. Ella eligió esto, un tapado. Ahora, esto es muy finito para hacer un tapado. Súper finito, ¿ven? Es como que la tela no es así, no es que tiene esta textura, sino que está estampada. Como un dibujo, como que no es lo que esperábamos. Además, después de que estas cosas que me llegaron a mí son de re buena calidad, como que esto no fue lo mejor del mundo. Pero bueno, les muestro cómo queda igual. Y ahora puesto no queda tan mal. Un poco corto de las mangas. Bueno, no sé cómo se usa esto porque no sé usar blazer. Pero bueno, no es como la foto. Así que este creo que lo doy un 6 de 10 o un 5 de 10. Además, porque esto es medio chico para hacer talla M, me parece. O sea, díganme qué piensan. Bueno, esta es otra cosa, creo que es lo último de ropa que le pedí a mi hermana. Ay, se me corta toda la voz. ¡Ah! Anyways. Esto, como que está más o menos. Miren, les dejo la foto acá de lo que pedimos. Y yo le dije, también sos un poco arriesgado. Pero bueno, ella pidió eso. Y la verdad que llegó no es muy parecido que digamos. No tiene, por ejemplo, el top. No es mucho de la misma forma porque en la foto parece como si tuviera una taza y no tiene nada. Es súper finito y transparente. Y el short también es como medio finito. Todo, es como que la tela es medio fina. Como que capaz no está mal. No está mal, pero la tela no me gusta. Así que sí, por eso este como que fue lo que menos me gustó. Les muestro cómo queda. El color sí es más parecido en persona, en cámara se ve muy rosado, pero no es así. Pero la forma del corpiño, por lo menos, la calidad, la verdad que este no me gustó mucho. O sea, no se ve tan mal, pero no es lo que esperaba.
Además es muy transparente, así que creo que le doy un 4 de 10 por ahí. Ahora pasemos a otras cosas que pedí. Pedí carteras, pero bueno, pero mire de las carteras que pedí. Bueno, también le pedí una a mi hermana. Bueno, les muestro primero esta. Que me encantó. Esta fue la primera que pedí. Ya lo usé. Ya subí una foto a Instagram. No sé si alguien vio. Pero me encantó. Miren, es como... Esta también la calidad. Yo la verdad que no me lo esperaba porque las carteras están re baratas. Muy baratas. Les dejo el precio acá. Y tiene alta calidad. Miren, tiene forrito adentro. No es que es una cosita finita. Así nomás. Es suavecita, es súper suave. Y es más de lo que esperaba, la verdad. Es como que tiene formita. Este me encantó. Me encantó mucho la verdad. Para lo que sale. Y además de que me encanta, le pondría un 11. Me encanta, la amo. Este ya lo usé, le dejo una foto de la outfit. Es como que muy extra, tipo, te pones esto después, es mucho. Y bueno, la vida es una, no, hay que ponerse las cosas que a uno le gustan. Después le pedí esta a mi hermana, que tiene, es negra, es chiquita y tiene como para colgarse el hombro, como me gusta a mí. Y tiene, le sacas esto y le queda esta. Para cruzártela. Y bueno, dejo el precio acá. Y esta también, la calidad está tremenda. Más cortita. Y esta se la puedes sacar. O le sacas esta, a ver, le puedes sacar las dos. Y usarla cruzada. Así le gusta usarla a ella. Pero bueno, a mí no. Así que también le doy un 10 de 10, creo. Porque, miren. Esta es la última cartera que pedí. Que es como la típica que se usa ahora, negra, de cuero. Eco cuero. Y la verdad me encantó. Está tremenda. Encima porque no es tan chiquita, no es tan grande, o sea, me queda perfecto el celular, la billetera. O sea, exactamente como se ve en la foto. Me encantó. Acá se los muestro de cerca. No, es súper simple y me encanta. Y hay un montón de variedad de estas carteritas. También hay en el lila, celeste. Que no le quiero poner 10 a todo, pero está perfecta. O sea, está literalmente igual que lo que esperaba. Es que voy a poner un 10. Disculpen. Y bueno, vamos por lo último. Ah, no, no es lo último, pedí un montón de cosas. Pedí joyería y lentes de sol, obvio, porque amo los lentes de sol. Bueno, después pedí estos collares. Obvio vienen en su bolsita con su etiquetita, pero ya lo saqué. Es uno que parecen dos, como cadenita. Se prende como uno solo. Es lo que esperaba porque la verdad se ve bastante barato. Y obviamente no es de oro, pero se ve bastante linda. Le doy un 8. Después pedí este otro. Que también es dorado. Creo que todos vienen como en opción dorado plateado. También son como dos collares, pero se atan en uno. Este me encantó. Queda como súper delicadito. Me encanta. Este le pongo un 10. 10 de 10, porque creo que es más de lo que esperaba. Me re gustó. Lo último de joyería que pedí es esto, que no es un collar. También es dorado. Es para la cintura. Son estos como... Es como un cinturón. No, no es un cinturón. Es un accesorio para la cintura. Que me parece re lindo si te pones un pantalón tiro bajo, capaz sobre el pantalón, o si te pones un vestido. Es mejor de lo que esperaba, así que 10 de 10. Muy bien, pedí estos lentes. Bueno, están un poco sucios. Son celestes. Me encantan, tienen el marco dorado. Acá les dejo la foto para comparar. Me encantan porque son bastante pesaditos. Están tremendo. Y se ve re lindo porque no son oscuros estos. Me encantan. Y me hacen acordar a Johnny Depp porque él siempre usa lentes azules. Estos les doy un 10 también. 10 de 10. Después pedí estos otros lentes. Estos, cuando los vi en la página pensé que iban a ser más chicos. Que me gustó usar lentes más chicos. Y bueno, miren, estos también son dorados. Y tienen, también están sucios, pero bueno. Ignoren eso. Yo los usé. Y son como grises. Son como más comunes. Son los lentes más tranqui que tengo, creo. Pero el marco es como cuadrado, entonces como que le regalo. Estos también me re gustaron, pero pensé que iban a ser más chicos. Por eso nomás le doy creo que un 8 de 10 o un 9 de 10. Pero me encanta esto. Me olvidé de mostrar esta funda que también pedí y es como un peruchito. Ya la usé y bueno, le queda perfecto al celu, ahí se los muestro. Y por ahí hicieron estas cositas raras, pero creo que tipo capaz si la peino con un cepillo va a quedar... peruchito de nuevo y tiene como un animal print. Y me gustó, pero bueno, esto que se le hace así es medio raro, así que le doy un 8 de 10. Todo está tremendísimo, así que la verdad que se los recomiendo. La verdad me gustó mucho. Hay una sola cosa, dos cosas que no me gustaron, pero lo demás como que me súper sorprendió la calidad para lo barato que es. Igual sí, pagué 2.000 pesos, pero bueno, yo creo que es por el peso. Porque pedí tremenda caja, pedí un montón de cosas. Pero bueno, si tienen la oportunidad, la verdad que sí se los recomiendo, como que...
sí pueden confiar en las fotos, en la mayoría de las cosas. Así que bueno, les voy a estar dejando los links de Nihao Jewelry en la cajita de descripción y las cosas que pedí yo, por si quieren pedir lo mismo. Y bueno, les espero que les haya gustado el video. El maquillaje tiene como 7 horas ya y estoy sin aire porque hace mucho ruido y después me dicen que se escucha feo. Así que disculpen si se corrió un poquito. Pero bueno, me pueden seguir en Instagram si quieren ver más maquillajes. Ay, estoy transpirando. Verde agua. Y eso es todo. Si quieren suscribirse para que les avise cada vez que suba videos. Y bueno, chao. Boom, 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 boom